Bueno, saludos mi gente, eh, muy buenas noches tengan todos, ¿eh? Bienvenidos acá nuevamente a mi canal de YouTube. Y ahora mismo, si usted me ve ahora mismo, eh, estoy nervioso, ansioso, eh, muchos sentimientos ahora mismo, gracias a, a lo que acabamos de presenciar todos, eh, la segunda medalla de oro eh, que gana Puerto Rico en unas Olimpiadas. Eh, de la mano de Yasmín Camacho Queen. Espectacular. Hubo mucha anticipación durante todo el día eh, para esta carrera. Y yo creo que lo que nosotros acabamos de ver es impresionante. Le quiero dar las gracias, como siempre, a todos los que se están conectando ahora mismo a través de mi canal de YouTube y también a todos los que eh, me la apoyan eh, esto que yo hago, especialmente a la gente de Fuse Telecom, que son la compañía que me da el Internet para poder hacer esto. Eh, saludo por acá a todos los muchachos, Hernán Estrada, Jason Suárez, Gabriel Carrero Sepúlveda, todos los que se están conectando a través de mi canal de YouTube. Lo que acabamos de presenciar es historia. Eh, Yasmín Quinn Camacho, ¿verdad? Gana los 100 metros eh, con vallas, medalla olímpica para Puerto Rico, con tiempo de 12.37. No fue una carrera, no fue una carrera perfecta. Eh, si pudimos ver a lo último, ¿verdad? ya tropezó con una valla, pero era tan superior, eh, inclusive Harrison, que es la ganadora de la medalla de oro, perdón, la, la que poseía el récord olímpico en este evento, no, no las tuvo todas con ella en la carrera y Jasmine se la ganó cómoda. Había, había eh, sido superior a todas durante todas las etapas de estas olimpiadas. Así que hoy no fue menos y pudimos ver de la manera en la que dominó y nos da la segunda medalla de oro por Puerto Rico en nuestra historia. Ustedes saben que en el 2016 ganó la medalla de oro eh, Mónica Puig, la primera medalla de oro por Puerto Rico. Y hoy Yasmín Camacho Queen se convierte en la segunda atleta puertorriqueña en ganar una medalla de oro olímpica por Puerto Rico. Así que... Eso a nivel de perspectiva es impresionante. Y durante el día de hoy se dio un debate constante. Eh, si es puertorriqueña, si no es puertorriqueña, por qué habla inglés, por esto, por lo otro. Y yo les puedo decir que es lamentable, es lamentable que esos debates se den. Y si bien, ¿verdad? Lo puse en todas mis redes sociales. En la entrevista que le hice a David Bernier para One and One, él me dice que los sentimientos no se debaten, se respetan. Y eso es bien importante que nosotros lo pongamos en perspectiva en el día de hoy. Es justo. Los sentimientos, escuche bien. Los sentimientos no se debaten, se respetan. Y cuando se dice que los sentimientos no se debaten, se respetan. Eso es una carretera de dos vías. Yo sé que yo le, eh, ¿verdad? El título de este podcast es ¿Qué ve Puerto Rico en esta foto? No sé si producción tiene la foto, pero si puede eh, ponernos la foto en pantalla para que usted pueda ver de la foto que yo le estoy hablando, que es la que le da el título a este podcast. Y mire esto, ¿qué ve Puerto Rico en esa foto? Bueno, pues usted vio en el día de hoy como diferentes personas de diferentes lugares en Puerto Rico, estaban dando una opinión al respecto de esto. Yo les puedo leer algunos de los comentarios que se han estado dando a través de mi fanpage en Facebook, en donde desde que posteé esto, tienes más, tiene más de 300 y pico de comentarios. Eh, bueno, tiene 535 ahora mismo. Y yo les puedo leer, por ejemplo, un comentario que me pone Vilma Rodríguez. Me dice que cuando ella ve esa foto, Dos que representan la isla muy orgullosas. Eh, eh, por otro lado, tengo acá otra, otro comentario que dice Christian Baez: dice que es el momento de Camacho, eh, que el oro de Yasmin pesa más y ya dejó nuestra bandera en un récord olímpico. Eh, dice Hamilton Junior Colón: que cuando ve esta foto, lo que él piensa es un cero a la izquierda. Y dos hermosas mujeres que llenan de orgullo y representan mi país. Tony Centeno, a través de mi fanpage y Facebook, dice: Gigi no me representa. Ahora yo voy a leer los comentarios de muchas de las personas a través de, de este canal de YouTube. Los voy a leer ahora. Los comentarios eh, acá de los que la gente está opinando. Por ejemplo, eh, voy a leer por acá un comentario. Eh, de AJ20, dice aquí se le reconoce al que se enganche los colores del país las circunstancias de Gigi fueron difíciles y se fue a jugar por USA pues que se celebre pues que se la celebren ellos, o sea eh, bueno, eh, por lo que puedo ver, esto es un caballero que entiende que la medalla de oro que haya ganado Gigi Fernández en el 92 y en el 96 nosotros no las tenemos que celebrar este, dice por acá eh, dice Jason Suárez, mira lo que Jason Suárez dice, si la defiendes perderás mi respeto y no voy a escuchar la garata nunca más. O sea, este caballero entiende que si en este podcast se trata de defender a Gigi Fernández, pues él se va a ofender y no va a escuchar más la garata. Bueno, yo no estoy haciendo este podcast para defender a nadie. Simplemente yo le estoy preguntando a la gente qué ve Puerto Rico en esta foto. Eso es todo lo que yo estoy preguntando. Ahora, ¿ustedes quieren ver o ustedes quieren saber lo que yo veo en esa foto? Ah, bueno, yo se los puedo decir ya mismo. Yo les voy a dejar saber lo que yo pienso cuando veo esta foto. Pero ahora yo estoy preguntándole a ustedes y ustedes van a decir lo que ustedes quieran. Y yo los voy a leer acá. Mira, eh, dice. Eh, Déjame ver por acá rapidito. Eh, por acá, estoy leyendo por acá. Dice Luis Ferrer, dice, no entiendo el problema de si es puertorriqueña o no. Bueno, vamos a hablar claro. Nuestra situación política, nuestra situación, ¿verdad? Del hecho de ser ciudadanos americanos y el hecho de que una persona, un atleta, ¿verdad? que tenga, tiene dos opciones para representar a Puerto Rico. Yo quiero que la gente vaya, voy a ir educándolos, voy a ir dándole información para que usted entienda por qué un atleta puede representar a Puerto Rico. Bueno, sencillo, usted nació, vive en Puerto Rico, clasifica y representa a Puerto Rico. Es el que vive aquí. El que vive afuera, que vive en los Estados Unidos, pues tiene que tener una descendencia directa, como la tiene Yamín Camacho Quinn, que obviamente su mamá es puertorriqueña. Y eso es una línea directa. Eso le permite a ella decidir qué país va a representar en las Olimpiadas. Y ella decidió Puerto Rico. Yo no entiendo cuál es el debate de si ella es puertorriqueña o no. A mí me parece absurdo. Me parece que no tiene ningún sentido. Gente, yo quiero que usted entienda que hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. So, ¿Cuál es el asunto aquí de tratar de decir, ah, ella no me representa porque ella no habla español? Pero si usted se cree americano y no habla inglés, so, ¿de qué estamos hablando? Ese debate es absurdo, no tiene ningún sentido y es el que estuvo rondando durante todas las redes sociales en el día de hoy. Enanos mentales que querían desacreditar el hecho de que una mujer que tiene una madre puertorriqueña, sintió el deseo de complacer a su mamá, que fue quien le pidió a ella, porque la mamá de Yasmín no tuvo la oportunidad de representar a Puerto Rico, y se lo pide a Yasmín, y Yasmín le cumple el deseo a su mamá y representa a Puerto Rico. Yo no creo que usted pueda entender el hecho de lo que significa eso, el orgullo para una hija. Poder representar al país del que ella se siente parte y lo que representa para su mamá. Así que, honestamente, ese debate de si ella es o no puertorriqueña me parece estúpido, no tiene ningún sentido y no debe estar rondeando hoy en las redes sociales. Yasmín Camacho Queen tiene un tatuaje de Puerto Rico en su brazo. Hoy se vistió con el uniforme de Puerto Rico y ganó una medalla de oro para Puerto Rico. Si usted no se siente orgulloso de eso, bueno, pues eso es problema suyo. Yo, honestamente, lo único que le puedo decir es que usted no entiende el deporte y usted no entiende nuestra realidad deportiva. Yo le voy a decir lo que yo veo en esta foto. En esta foto yo veo la realidad de nosotros a nivel político. Eso es lo que yo veo. Y usted me preguntará, Play, pero, ¿qué es esa estupidez? Bueno, yo se las voy a resumir ahora. Hay 974 personas conectadas en este live de YouTube ahora mismo. Y yo realmente les puedo decir que cuando vi a Yasmin Camacho Queen ganar la medalla de oro, me pregunté cómo Puerto Rico iba a reaccionar cómo nosotros como país íbamos a asimilar la cantidad de información que iba a empezar y la creatividad que iba a empezar a fluir por todo nuestro cerebro. Bueno, la reacción de lo que sucedió fue clara, obvia y precisa. Porque ya, luego de que Yasmin Camacho-Queen ganara medalla de oro, Gigi Fernández tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Lo que significa que ella debía haber estado recibiendo lo mismo que ha recibido en los últimos años eh, de parte de nosotros que pues eh, justo o no por sus comentarios pues Puerto Rico se ha desbordado en críticas eh, en ridiculizarla y, y básicamente ¿verdad?, cada cual tiene el derecho de comportarse como le dé la gana pero eso es lo que nosotros hemos hecho. So vamos a hablar sobre lo que yo veo y yo creo que debemos de esperar un poquito más yo creo que hay un montón de personas aquí que están dando su opinión sobre qué ven en esta foto. Por ejemplo, eh, Lilin Pepín dice, ¿qué se ve en la foto? Dos medallas de oro para la Puerto Rico y la otra no significa nada, cero. Eso es lo que dice Lilin Pepín acá. Eh, dice por acá rapidito, eh, EMS Detailing 21 dice, veo dos mujeres orgullosas de representar a Puerto Rico. Eh, por acá voy a leer más comentarios. El profesor Snyder Rodríguez dice son tres boricuas que ganaron oro, pero solamente dos de ellas hicieron elevar la bandera y sonar el himno. Eh, voy a seguir leyendo algunos de los comentarios por acá. Dice. Waldemar Oliveras. Miren, miren esto. Y, y este, este comentario me encanta. Dice. Dice. ¿Por qué celebrar una medalla que no representa a Puerto Rico? Vamos a eso. Cuando la gente me pregunta, Playmaker, entonces, ¿qué tú ves cuando miras esa foto? Bueno, yo veo nuestra realidad política plasmada en tres grandes mujeres. Lo primero es que cuando yo veo esa foto, lo único que puedo decir es que la historia olímpica de Puerto Rico comienza y termina con esas tres mujeres. Obviamente, nuestra historia olímpica va a continuar, pero hoy... Esa es nuestra historia olímpica. Claro, está Vasallo que ganó en natación, hay otros boxeadores que han ganado en otros eventos, pero a nivel de oro, a nivel de oro, yo creo que eh, esas tres puertorriqueñas merecen mucho respeto de nosotros los puertorriqueños y no todas las que están en esa foto lo reciben. Vamos a arrancarle porque yo le digo que esta es la historia política de nosotros resumida en tres mujeres. Gigi Fernández, nacida en Puerto Rico, criada en Puerto Rico, desarrollada en Puerto Rico, representó a los Estados Unidos después de representar a Puerto Rico en Centroamericanos y Panamericanos, en donde ganó medalla. Por situaciones que muchos de ustedes quizás desconocen, Puerto Rico no estaba reconocido eh, por el Comité Olímpico Internacional cerca del año 86. 87. Y se vio en la obligación de decir, bueno, pues yo quiero competir en las Olimpiadas y entonces compite por los Estados Unidos y gana medalla de oro. Una boricua, nacida y criada en Puerto Rico, desarrollada en Puerto Rico, con entrenadores de Puerto Rico que representó a Estados Unidos y ganó oro. Eso es una posibilidad que ella tiene porque ella es ciudadana americana y ella puede decidir entre Puerto Rico y Estados Unidos. Mónica Puy. Nacida en Puerto Rico, desarrollada en los Estados Unidos, pero decidió representar a Puerto Rico en sencillos. Y Yasmin Camacho Quinn, una mujer norteamericana, nacida en los Estados Unidos, desarrollada en los Estados Unidos, de una madre puertorriqueña que decidió representar a Puerto Rico. Usted sabe lo que usted tiene que ver cuando usted mira esa foto. Usted ve tres mujeres puertorriqueñas que ganaron oro olímpico. Si alguien le pregunta o le quiere dar perspectiva, una ganó por Estados Unidos y las otras dos ganaron por Puerto Rico. Pero la realidad de nosotros es que Puerto Rico tiene tres mujeres. Y eso es lo que yo considero que si usted es mujer hoy, si usted es madre, si usted tiene una niña, esa es la historia que hay que contar. Puerto Rico tiene tres mujeres que ganaron oro olímpico. Puerto Rico tiene en su historia tres mujeres que le dieron gloria a Puerto Rico. Una lo hizo vistiendo los colores de los Estados Unidos, dos lo hicieron vistiendo los colores de Puerto Rico. Pero al final del día son tres mujeres puertorriqueñas. Ya está. Si usted se quiere complicar. Pues ahí es donde entra el quote de mi gran amigo David Bernier, donde él dice: Mira, es que los sentimientos no se debaten. Ahora yo le pregunto: ¿quiénes somos nosotros para decirle a Camacho Queen? Ah, pero es que tú no hablas español, no vives en Puerto Rico, no eres boricua. Bueno, son los mismos que le dicen a Gigi Fernández: Tú no eres boricua, tú no me representas. Tú te fuiste a ganar las medallas de oro por los Estados Unidos. La pregunta que yo les hago: ¿Ella dejó de ser boricua? Ella dejó de serlo porque se vistió con los colores de los Estados Unidos. No, Camacho Queen por no hablar español no es boricua. Por favor, eso es una estupidez. Claro que lo es. Ella se siente así. Por eso los sentimientos. No se debaten, se respetan. Y en esta conversación, yo lo único que les puedo decir es que cuando yo miro esa foto donde está Gigi Fernández, donde está Mónica Puig, donde está Camacho Quinn, yo veo tres mujeres puertorriqueñas que en diferentes circunstancias le dieron gloria a Puerto Rico. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la primera mujer puertorriqueña? en ganar una medalla de oro olímpica. La primera fue Gigi Fernández. La segunda fue Mónica Puig. Y la tercera fue Yasmin Camacho-Queen. Esas son las tres medallas olímpicas que han ganado puertorriqueñas en las Olimpiadas. Ahora vamos a darle perspectiva a cada medalla. Ah, claro. Gigi Fernández es una mujer boricua que la ganó por Estados Unidos. Pero dejó de ser boricua. No. Mónica Puig la ganó por Puerto Rico. Yasmín Camacho Queen no vive en Puerto Rico. Se desarrolló en los Estados Unidos. No es boricua. Por Dios. Si usted la compra todos los días a Mark Anthony, a Jennifer López, que son boricuas, ¿cómo rayos usted cuestiona a Yasmin Camacho Queen? ¿Cómo? ¿Cómo usted lo cuestiona? O sea, ¿cómo usted hoy, al día de hoy, usted cuestiona eso? No hace ningún sentido. Ahora solamente quiero que piense que si así mismo, de estúpido, como se escucha usted cuestionando si ella es boricua o no, se escucha el otro sector que cuestiona si la medalla de oro que ganó, o las dos medallas de oro que ganó Gigi Fernández en las Olimpiadas del 92 y el 96, Deben sentirse, deben ser razón de orgullo para un boricua. Yo quiero que alguien me explique cómo eso no es razón de orgullo. ¿Por qué nosotros caemos en este juego político en donde nos han hecho creer que ella es menos porque representó a los Estados Unidos? ¿Cómo nosotros llegamos a ese punto? Es de la misma manera que llega a un sector del país hoy, y ustedes fueron testigos a través de todas las redes sociales, donde mucha gente decía que Yasmin Camacho Queen no era boricua porque no habla español. Es exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros como país debemos de reflexionar. Y la historia del país se debe contar de la manera correcta. Y la verdad es que Yasmín Camacho Quinn hoy se convierte en la tercera mujer puertorriqueña en ganar oro olímpico y, en las, y es la segunda en hacerlo por Puerto Rico. Esa es la verdadera historia. Esa es la historia que usted debe contar. Que cuando usted, si tiene hijos o tiene hijos en camino, usted le debe contar a sus hijos. Usted se siente y dice, sí, Puerto Rico tiene tres mujeres que ganaron medallas olímpicas. Oro. Gigi Fernández, Mónica Puy y Yamin Camacho Queen. Todo lo demás. Es un berenjenal que no hace sentido. No, lo que pasa es que son dos, cuando ven la foto, no, dos mujeres que decidieron representar a Puerto Rico. Como siempre he dicho, es mejor mirar quién y no por quién. Porque yo le pregunto a usted, cuando usted se viste con el uniforme de otro país, ¿usted deja de ser puertorriqueño? No. Entonces, ¿por qué no nos sentimos orgullosos? ¿Por qué no? ¿Por qué no le damos perspectiva a las decisiones de muchos de nuestros atletas? No es fácil ser un atleta puertorriqueño. Y más cuando usted es un atleta en dobles, en el tenis. Yo les voy a decir algo: yo no sé si ustedes están preparados para esta conversación que puede ser bien complicada para muchos. Pero cuando nosotros hablamos de, en la historia deportiva del país, lo que acaba de lograr Yasmín Camacho Quinn en estas olimpiadas es impresionante porque tiene un récord olímpico. O Se ella plasmó ya un récord olímpico al lado del nombre de Puerto Rico en los 100 metros con valla. Su medalla es impresionante. A pesar de que no rompió el récord, ya lo había establecido, el récord olímpico lo estableció en la semifinal. Eso es impresionante. Pero cuando hablamos del macro. Y miramos la historia deportiva de Puerto Rico. Yo quiero que sepa que se va a hablar mucho de Yasmin Camacho Quinn por lo que logró en estas Olimpiadas de Tokio 2020. Pero a nivel profesional, cuando hablamos de un atleta exitoso y condecorado a nivel internacional, se me hace difícil que Puerto Rico no entienda que Gigi Fernández está entre las mejores, si no es la mejor atleta, ya sea hombre o mujer, en la historia de Puerto Rico. Y eso es bien difícil asimilarlo. Es bien difícil. Pero ella ganó 17 Grand Slams en el tenis. 17. Yo no sé si usted sabe lo que son 17 Grand Slams. En un tiempo en donde el doble, los dobles en el tenis era una competencia vital, importantísima. Ha perdido relevancia con el pasar del tiempo. Pero en el momento histórico en donde ella logró todo lo que logró, los dobles masculinos y femeninos eran tenían una importancia increíble en el mundo del tenis. Y ella ganó. Nosotros tenemos una boricua es medallista olímpica de oro dos veces. Siempre que la presentan, hablan de la puertorriqueña Gigi Fernández, dos veces medallista de oro olímpica por los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y hasta cierto punto Gigi Fernández también debe entenderlo. Lo hiciste por los Estados Unidos, no dejas de ser puertorriqueña. Yo respeto a todo aquel que no sienta el mismo aprecio o valor. Por las medallas de Gigi, que por las medallas de Mónica y Yasmín Camacho Queen. Porque es justo. Ese sentimiento no se debe debatir. Ese sentimiento se va a respetar. Pero esa carretera tiene dos vías. Y así mismo, como usted respeta el que le da más valor a una que a otras, yo pido que respeten a los que piensan que esas tres medallas de oro. Son iguales, valen lo mismo. Porque son tres medallas de oro ganadas por puertorriqueñas. Si tú le preguntas a Gigi Fernández, ¿de dónde es? Puerto Rico. ¿Ganó medalla de oro olímpica? Sí. Dos. Segunda pregunta: Mónica Poy ¿de dónde es? Puerto Rico. ¿Ganó medalla de oro olímpica? Sí. Yasmin Camacho Quinn, ¿de dónde es? ¿De Puerto Rico? ¿O de los Estados Unidos? ¿Ganó medalla de oro olímpica? Sí. Está. Porque ella es una puertorriqueña de los Estados Unidos. Como hay millones, hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico. La población de Puerto Rico es de 2.8 millones. Usted sabe la cantidad, nuestro, nuestro historial olímpico va a cambiar en los próximos 20 años, como usted jamás se imaginó. Porque los, catch, los casos como Camacho Quinn van a seguir saliendo a una velocidad que no vamos a poder controlar. Y vamos a tener atletas en los Estados Unidos que van a clasificar para el equipo de Estados Unidos y nosotros tenemos que empezar a cambiar el switch. Porque un puertorriqueño que clasifica para el equipo de los Estados Unidos y que compite por ellos sigue siendo boricua que decidió representar Estados Unidos y no a Puerto rico bueno yo creo que cada caso hay que analizarlo en muchas ocasiones hay disciplinas en donde usted no genera tanto dinero y esa medalla de oro si usted la gana por Estados Unidos representa unas ganancias económicas alrededor de su vida que usted no, no tiene ni idea porque culturalmente se aprecia más genera más dinero por el país por el que usted lo gana pero nosotros como país tenemos que hacer, tenemos que prepararnos para no solamente entender lo que pasó con Gigi Fernández, sino para lo que va a seguir pasando con personas como Camacho Quinn. Esto va a ser algo que va a suceder más y más. Hoy tuvimos la dicha de que su mamá fue la que sembró esa semilla y le dijo, me encantaría que representaras a Puerto Rico. Y yo le voy a decir algo como hijo, cuando una mamá o un papá le pide algo así y usted lo puede lograr, yo no quiero, yo yo me imagino la emoción. Bueno, cuando ella ganó, ella abre los brazos y ella dice, "I did it", o sea, lo logré. O sea, yo no me quiero, o sea, yo no puedo ni entender al día de hoy, se me hace bien difícil entender lo que ella debe estar sintiendo porque debe ser algo único, algo impresionante, algo difícil de describir. Y sin embargo, teníamos a un sinnúmero de enanos mentales en las redes sociales hoy cuestionando si ella es puertorriqueña o no. ¿Qué clase de estupidez? ¿Y qué clase de estupidez es que los medios de información en Puerto Rico... No cuentan la historia deportiva nuestra como es. Puerto Rico tiene tres mujeres que han ganado oro olímpico. Una por Estados Unidos y dos por Puerto Rico. Pero tenemos tres mujeres. Y esto es un llamado, no a los hombres, a las mujeres. Siéntanse orgullosas de lo que cada una de estas mujeres en su realidad logro. Yo sé que la mujer habla de empoderamiento. Yo sé que la mujer habla de que el mundo las trate con lo que ellas merecen. Eso es una lucha constante. Pues yo quiero que sepa que en muchas ocasiones esas batallas están en la historia de estas tres atletas. Son historias grandes para, la, para las batallas de las mujeres por mejorar las condiciones de ellas en todos los sectores de nuestra sociedad. Esa es la realidad. Piense el poder que tuvo Gigi Fernández de tomar una decisión como mujer sabiendo que la iban a criticar de decir, bueno, yo no puedo ganar una medalla de oro por Puerto Rico. Porque Puerto Rico en dobles no tiene a nadie que me dé esa oportunidad. Ella tomó una ella tomó una decisión de empoderamiento. No es eso lo que promovemos hoy en esta sociedad. Buscar eso, buscar mujeres que sean verdad valientes, que se atrevan a tomar decisiones, es lo que queremos cultivar en nuestros jóvenes, en nuestras niñas. Eso que se sientan con el poder de que pueden tomar decisiones aunque la sociedad las repudie. Bueno, pues ahí tienen un gran ejemplo. Esas son decisiones que se toman, que no se cuestionan, se respetan. Cuestionarlo, denigrarla, criticarla, como mucha gente hizo hoy con Camacho Queen, da vergüenza a Puerto Rico, da vergüenza a Boricua tú que dices que eres patriota. Tú no eres patriota. No eres patriota. Y quiero que sepa que en Puerto Rico hay pocos patriotas. Porque yo no veo mucha gente dando batallas por el deporte en Puerto Rico. Yo veo mucha gente con banderitas, veo mucha gente en Twitter, veo mucha gente en Facebook. Pero ¿quién da la batalla por nuestros atletas? ¿Usted la da? Entonces usted no es patriota. Usted es patriota cuando le conviene. Porque muchos de los muchos de los puertorriqueños hoy que se dan golpes en el pecho de que son patriotas, de que son más boricuas que cualquier otra persona en el mundo, son los mismos que hoy estaban criticando a Camacho Quinn. Y yo quiero que usted me diga si eso usted lo hace patriota. No, eso usted no lo hace patriota. O sea, que usted piensa que porque usted defiende al que nace en Puerto Rico y lo hace en Puerto Rico, ah, usted es el patriota. No, usted es un charro. Usted es un mamado. Usted no sabe lo que está hablando. Yo quise traer este tema. Voy ahora a algunos comentarios eh, de la gente a través de YouTube. Voy a reaccionar a alguno de ellos. Eh, por ejemplo, dice Franklin San Pol. Dice: Qué mal se ve Gigi tirando fango. Miren, sí. A veces, dentro de un mundo perfecto, a mí me encantaría entender. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas suceden? Y yo solamente les puedo decir que muchas de esas cosas suceden por dolor, por frustración. Porque los comentarios que hoy yo leí antes de que ella tirara el primer tuit o el segundo o el que haya tirado, los comentarios que yo leí eran humillándola. Eran nuevamente cuestionando quién ella es, lo que ella hizo. Gente que no sabe ni siquiera la historia. Gente que ni siquiera entiende el valor deportivo que ella tiene para este país. Y usted no lo entiende. De verdad, no lo entiende. Porque. Y no puedo pedirle que lo entiendan, pero sí les puedo pedir que se eduquen. Que busquen. Tú sabes lo que son 17 Grand Slams. Ustedes saben lo que es que en el deporte del tenis. Y estuvo ranqueada número uno en dobles a nivel mundial. Que en el 1992, y tengo algunos de los datos por acá, en el 1992, ella derrotó en Barcelona frente a los reyes de España, a Sánchez Vicario y a Conchita Martínez. Esas dos estaban ranqueadas número uno en las Olimpiadas. Eran las favoritas para ganar el oro. Eran españolas. Y una boricua fue al rancho de allá con una dominicana, en Emmerio Fernández, que también representó a los Estados Unidos. Y se las clavaron en España, frente a los Reyes de España. O sea, usted entiende que usted está en España, frente a, lo, a la pareja española, y están los Reyes de España ahí, y usted fue y se las clavó en dos sets, en tres sets, 7-5, 2-6, 6-2. Medalla de oro para los Estados Unidos en Merillo Fernández y Gigi Fernández, que lo hizo nuevamente en el 96, donde ustedes eran las favoritas, y derrotaron a Hanna Novotna y Elena Sukova. Yo quiero que sepan que en esas cuatro del 92 y el 96 que ellas derrotaron, Sánchez Vicario, la española, estuvo número uno en el mundo. Conchita Martínez estuvo número dos en el mundo, en el tenis. Hanna Nobonna, número uno en el mundo. Elena Sukova número cuatro en el mundo. Gigi Fernández en sencillos, lo más alto que estuvo fue 17 o 15. Hay una disyuntiva ahí. Pero a nivel global, ¿verdad? En dobles, número uno. Hay que añadirle perspectiva. Eso es lo único que yo le pido. La historia nos las han contado. Erróneamente. Y es importante que nosotros, que somos muy inteligentes, que nos encanta el deporte, que nos gusta esto, entendamos que por qué nos vamos a dividir. ¿Por qué leo tanta crítica a Yasmín Quinn Camacho o Yasmín Camacho Quinn y a Gigi Fernández? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hay mujeres cuestionando? a Camacho Queen, por qué mujeres hay cuestionando a Gigi Fernández? porque hay mujeres? ¿Por qué pasa esto? Porque hay hombres que lo hacen también. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque usted no se siente orgulloso o orgullosa de que una mujer hoy que no nació en Puerto Rico, usted tiene razón, no nació en Puerto Rico, no nació en Puerto Rico, no se crió en Puerto Rico, no se desarrolló en Puerto Rico, tiene toda la razón. Hoy ganó una medalla de oro por Puerto Rico. Ahora vamos al otro extremo. ¿Por qué criticamos a una mujer que nació en Puerto Rico, que se desarrolló en Puerto Rico, que sus entrenadores fueron de Puerto Rico, que habla español? Ganó medalla de oro olímpica dos veces por Estados Unidos. Pero no dejó de ser puertorriqueña. Yasmin Camacho Queen no deja de ser puertorriqueña. Entonces voy a leer algunos comentarios más eh, por acá rapidito. Eh, dice Play: Tú con la misma, la medalla se la ganó por USA. No tenemos nada que celebrar por G, no es la primera atleta puertorriqueña en ganar medalla de oro. Es Mónica y Yasmin Camacho Quinn. Bueno, Joel Ramos. La historia no la podemos cambiar. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuál es la primera mujer puertorriqueña en ganar una medalla de oro olímpica? Es Gigi Fernández. La segunda es Mónica Puig. Y la tercera es Jamin Camacho Quinn. La perspectiva de esas medallas, la información adicional. Sí, que la primera mujer puertorriqueña en ganar una medalla de oro olímpica la ganó por Estados Unidos. ¿Dejó de ser puertorriqueña? No. La segunda medalla olímpica de oro la ganó una puertorriqueña por Puerto Rico, en Mónica Puy. Y la tercera es una mujer nacida en los Estados Unidos. Prepárese para esa realidad. Prepárese. Eso es, lo, eso es lo que viene. Hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Y de esta gente que en los últimos 15 o 20 años se ha marchado del país a buscar mejores opciones en los Estados Unidos. Sus hijos van a ser atletas y no todos van a poder representar a Puerto Rico. Hay algunos que van a decidir, ah, pues yo voy a representar a los Estados Unidos y usted no se va a sentir orgulloso de ellos. Piensa nada más que usted es Puerto Rico, usted, usted que me está viendo ahora mismo, usted es Puerto Rico y usted tiene dos hijos. Uno representa a Puerto Rico y el otro representa a Estados Unidos. ¿De quién usted se va a sentir más orgulloso? De los dos, porque aunque uno lo haga por Estados Unidos y uno lo haga por Puerto Rico, los dos siguen siendo sus hijos, y esa es la manera en la que yo lo veo. Puerto Rico es el papá de Gigi, es el papá de Mónica y es el papá de Yasmin Camacho Queen, el papá o la mamá, como usted lo quiera ver. Ahora, yo le pregunto, usted como padre. Se va a sentir más orgulloso de uno y de otro no. Puerto Rico no es la Cordillera Central. Puerto Rico no es Oaxaca. Puerto Rico no es las cavernas de Camuy. Puerto Rico no es Isla Verde, Condado, El Morro. Puerto Rico es su gente. La tierra no piensa. Usted le pregunta, salga al patio de su casa ahora mismo y pregunta a la tierra. Ve acá, tierra, ¿de cuál te usted siente más orgullosa? ¿De Gigi, de Mónica o de Yasmin Camachoquín? Pregúntale a la tierra, vaya. Vaya al patio de su casa ahora, desconéctese, vaya al patio de su casa y pregúntale a la, al palo de mango que usted tiene o el palo de aguacate. Vaya, pregúntele. Pregúntale a la tierra a ver qué le va a contestar. Puerto Rico es su gente. Y nosotros tenemos, si nosotros somos un país. Nosotros tenemos hijos que nos representan. Algunos lo han hecho por Puerto Rico, otros lo han hecho por Estados Unidos. La pregunta es si usted, si tuviera dos hijos y uno toma la decisión de representar a los Estados Unidos porque tiene mejores oportunidades de ganar una medalla de oro, de alcanzar su máxima expresión como atleta. Y usted tiene otro que por sus condiciones como lo tenía hoy Amin Camacho Quinn o lo tuvo en el 2016 Mónica en Río. Podían ganar una medalla de oro. Cuando regresen esos hijos a su casa, yo quiero que usted me diga: si usted recibe a sus tres hijos y llega Gigi, Mónica y, y, y Yasmín, Usted va a echar a un lado a Gigi Fernández. Usted lo hizo por Estados Unidos. Vamos con mis hijas. De estas son las que yo me siento orgulloso. Porque estas son mis hijas que lo hicieron por mí, por Puerto Rico. Usted, usted entiende. Lo absurdo que se escucha eso, cuando usted lo pone en esa perspectiva, pues es lo mismo. Y como usted le ha dado de codo y el país le ha dado de codo a la historia de Gigi Fernández, bueno, pues, y hoy tenían gente dándole de espalda y de codo a Yasmin Camacho Queen. O sea, ese es el nivel de idiotez, de pequeñez mental, de enano mental que nosotros tenemos en este país. Esa es la verdad. Yo me pregunto si eso sucediera y llegan esos tres hijos, si realmente usted le va a dar de codo al que lo hizo por Estados Unidos. Pues estas son nuestras hijas, estos son nuestros atletas que en diferentes circunstancias han tomado diferentes decisiones. No son, son seres humanos, no son perfectos ninguno de nosotros ha estado en los zapatos. Mire que a Macho Queen en algún momento tuvo que ir a sus redes sociales y decir, gente, dejen la chavienda ya. Yo me siento orgullosa de ser puertorriqueña. Voy a representar a Puerto Rico. O sea, hoy había gente en las redes sociales cuestionando si nos debíamos sentir orgullosos de ella o no. Mire la estupidez de eso. Pero si eso no es nuestra realidad política. Usted nace y usted es ciudadano americano. Y quiero que sepa que usted tiene dos opciones para representar a Puerto Rico. Usted tiene que haber nacido en el país o tiene que tener descendencia directa, como la tiene ella, que es su señora madre. Para cualquier otra persona que quisiera representar a Puerto Rico, mínimo tiene que tener cinco años viviendo en Puerto Rico y usted tiene una es elegible para representarnos. Pero eso no es, el caso no es extremo. Aquí las tres variantes funcionan. Nace, cría y desarrolla en Puerto Rico. Situaciones de su deporte la llevan a representar a Estados Unidos. Gana medalla de oro dos veces. Orgullo de Puerto Rico. Que lo hizo por Estados Unidos. Que en los anaqueles de historia no aparecen esas dos medallas. Claro que no van a aparecer porque las ganó por Estados Unidos. Pero la ganó una boricua. Ella no dejó de ser boricua. ¿O usted se cree que cuando ella se puso el uniforme de Estados Unidos, el corazón se, se desvistió y dijo, no, ahora yo estoy aquí, yo soy Washington. Yo soy Statue of Liberty. Ay, olvídate, yo soy White House. No, yo dejé de ser boricua. ¿En serio? ¿O qué usted cree? Que la mayoría de los puertorriqueños que se han tenido que ir de Puerto Rico por razones de trabajo, dejaron de ser puertorriqueños. Así de estúpidos somos. Que nosotros decidimos quién es y quién no boricua. No, hermano, usted no tiene eso. Usted no tiene ese derecho. Eso no es suyo. Los sentimientos no se debaten, se respetan. Y eso es una carretera de dos vías. Tenemos que respetar las decisiones de las que han querido representar a Puerto Rico y las decisiones de las que no lo han hecho. Que vamos a hablar claro, si usted hace un poquito la asignación y va a Wikipedia o se mete en cualquier cosita, usted va a ver que ganó medallas centroamericanas y panamericanas por Puerto Rico, Gigi Fernández. Las tres son hijas de Puerto Rico en diferentes circunstancias. Nuestra historia política, nuestra historia deportiva está plasmada en esas tres mujeres. Y lo voy a volver a repetir. Una mujer puertorriqueña nacida, criada y desarrollada en Puerto Rico que por circunstancias representó a Estados Unidos. Mónica Puy, una mujer nacida en Puerto Rico, que se crió en Puerto Rico y se desarrolló en los Estados Unidos. En un momento dado, a cierta edad, Mónica Puy se fue a los Estados Unidos a desarrollarse como atleta. Mejores condiciones, mejores entrenadores, lo hizo. Y después que llegó a su máximo nivel, quiso representar a Puerto Rico. Ya no me vaya de oro. Camacho Machoquín no nació en Puerto Rico. No habla español. Ahora yo le pregunto: ¿eso la hace menos boricua? ¿En serio? Porque yo le digo algo: yo no entiendo esa. Yo no entiendo eso. Ella se siente puertorriqueña. Ganó medalla de oro por Puerto Rico. ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no contamos la historia como es, como se los he pedido? Y hay un montón de comentarios, voy con ustedes ahora. Vamos a contar la historia como es. Puerto Rico tiene tres mujeres que ganaron medalla de oro olímpica. Gigi, Mónica y Camacho Queen. Ya está. Ya está. Piense en lo que le dije. Que esas son sus tres hijas. Que tiene tres hijas. Usted va a querer menos a la que lo hizo por Estados Unidos. Usted se va a sentar en la mesa y le va a decir, mira hija, de verdad yo las amo y las adoro, pero, coño Gigi, tú lo hiciste por Estados Unidos, no vale, no vale lo mismo, vales menos. Como boricua eres menos. Mónica, tú lo hiciste por Puerto Rico, eres un orgullo. Yasmín Camacho Queen, aunque no naciste en Puerto Rico, el hecho de que lo hayas hecho por Puerto Rico, es impresionante. Las amo a ustedes dos. Y a ti, que tomaste la decisión por ir a representar a Estados Unidos, no, no te amo tanto. Es más, no siento ningún orgullo por ti. Es más, no te menciono, a pesar de tu carrera impresionante como profesional, cuando hablo, y, y, esto, es, y esto es una bandera roja para las mujeres en Puerto Rico. Sepan ustedes que cualquier hombre que se pare y diga o no mencione, entre los mejores dos atletas o tres en la historia de Puerto Rico, y no menciona a Gigi Fernández, le está faltando el respeto a usted. Y sepan las mujeres en Puerto Rico que pueden hacer ese reclamo. Ustedes tienen, para mí, la atleta más grande en la historia de este país. Es una mujer. 17 Grand Slams, dos medallas de oro olímpicas. Ya está. Si usted quiere, ¿verdad? No quiere irse tan al extremo. Está ahí arriba con Roberto Clemente. A nivel profesional no tiene nada que envidiarle. Lo logró todo en su deporte. Medallas de oro olímpicas. 17 Grand Slams en el tenis. 17. Déjame volver a repetirle. 17 Grand Slams. Grand Slams no son el Tostón Open o la Piragua Open. No, 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 no. Grand Slams, French Open, Wimbledon, US Open, Australian Open. Grand Slams. 17 veces los ganó. Si usted no puede entender eso, si usted no puede digerir, y esto es una bandera para las mujeres, les estoy diciendo que hay muchas razones por las cuales ustedes pueden defender la historia de ella. Ella tomó una decisión de poder, una decisión difícil. Y hoy muchas que reclaman igualdad, que reclaman eh, respeto, que re re reclaman muchas cosas justas por la sociedad en la que nosotros vivimos. Deben saber que tienen esa ahí. Tienen tienen una mujer que tomó una gran decisión y Puerto Rico discrimina contra ella, la ridiculiza, la ofende. Que porque ella escribe dolor, frustración, injusticia. Puerto Rico ha sido injusta. Puerto Rico ha sido injusto con ella. Yo se lo garantizo. Yo amo el deporte. Yo no les voy a mentir. Yo no les voy a mentir. Yo estudio el deporte. Yo amo el deporte. Yo amo a Puerto Rico. Me desvivo por este país. Todos los días yo me levanto y trabajo para mejorar las condiciones de nuestros atletas, las condiciones de exposición de nuestros atletas. Busco la manera de cómo podemos mejorar la discusión deportiva en el país. Reclamo constantemente injusticias que cometen con ellos. Y yo les estoy diciendo que aunque ella hoy o en días anteriores, en otras ocasiones, no ha tenido las mejores palabras a través de las redes sociales para defenderse, ella es víctima de injusticia en el país. Ojalá usted tome el tiempo de ponerse en sus zapatos. Y piense qué usted haría si después de todo lo que usted logró, el país no te aprecia, no te quiere. Mire lo que hicieron hoy con Yasmin Camacho Queen: la ridiculizaron. Ah, qué boricua, no habla español. Ah, ella hizo. Si vamos a los tweets, podríamos decir que Gigi Fernández hizo con Camacho Queen lo que ustedes hacen con ella. Ya está. Y cuando lo miramos en esa perspectiva, la pregunta que yo me hago es, ¿quién tiene la razón? Pues yo le voy a resolver ese problema. Nadie la tiene. Nadie tiene la razón. Porque la historia está mal contada y usted la va a ver mañana en los periódicos. Puerto Rico tiene tres mujeres con medallas de oro olímpicas. Si yo fuera mujer, esa sería la historia que yo voy a contar. Hay tres mujeres. Las circunstancias son distintas, pero son tres mujeres. Y usted, caballero, que me está escuchando, me está viendo ahora mismo, no sea tonto. Vamos a crecer. Vamos a cambiar la historia. La historia de Puerto Rico deportiva es que hay tres mujeres que ganaron oro olímpico. Una por Estados Unidos y dos por Puerto Rico. Si para usted vale más una que la otra, no me molesta. Esa es su decisión. Yo se la respeto. Pero también respete a aquellos que pensamos que valen lo mismo, como yo pienso. Porque para mí no es importante por quién, para mí es importante quién. Y quién. Son tres puertorriqueñas. ¿Por quién? Esas son circunstancias. ¿Quién la ganó? Eso no lo despinta a nadie. La ganaron tres mujeres puertorriqueñas, cuatro medallas de oro. Dos de Gigi Fernández, una de Mónica puy una de Yasmin Camacho Queen. Voy a leer por acá rapidito. Eh, eh, dice Yesniel Oyola. Dice Gigi Fernández es puertorriqueña. Igual que Jaylo, no, no, no es igual porque Gigi Fernández nació en Puerto Rico, se crió en Puerto Rico, son, no, no es igual. Dios mío, de dónde sacan estos dinosaurios? A veces yo pienso que yo, yo leo este TL de live y yo pienso que este chat y yo pienso que, que esto es eh, Jurassic Park, o sea, ¿de, dónde, de dónde salen tantos dinosaurios, Cristo Santo. Dice por acá, Miguel Ortiz dice: Aquí lo que me molesta es que ella se ponga a ponerse la mejor en vez de felicitarla y ya. Bueno. De la misma manera, Miguel Ortiz, que te molesta lo que hace, lo que hace Gigi Fernández con Yasmín Camacho Queen o lo que hizo con Mónica Puy, debe molestarte lo mismo que hacen otros puertorriqueños con ella. Esto es eso. Eso es lo que ella hace. Ella hace con estas dos atletas lo mismo que Puerto Rico hace con ella. Que está bien, que está mal. No, yo no voy a entrar en eso porque eso es su manera de ella digerir o asimilar todos los golpes que ha recibido por más de 20 años. Si, si tú me preguntas hoy, yo le diría que no escribiera más. Pero yo no la mando. Esa es su decisión, esa es su manera de defenderse, bien o mal, esa es ella. ¿Cuán bien estamos nosotros en ridiculizarla? U ofenderla. Bueno, eso es cada cual de usted. eso es como se sientan cada uno de ustedes. Por acá rapidito voy a leer, eh, Carlos Vicente dice, somos ciudadanos americanos y su descendencia es puertorriqueña, así que ella tiene todo el derecho de representar a Puerto Rico y Gigi a USA, porque somos ciudadanos americanos. Yo lo veo así también. Eh, José Ruiz dice, Gigi se alegró por Mónica y Yasmín. No, rápido fue a tirarle fango. Yo le voy a decir algo. Yo les garantizo que ella se sintió orgullosa de Mónica y de Yasmín camacho Quinn. Estoy segura que sí. Lo que ella hizo es darle perspectiva. Y esa perspectiva ofendió a muchos. Le molestó. Quizás fue el timing, lo que dijo. Pero ella nació aquí, se crió aquí, se hizo aquí, ganó medalla centroamericana. Medalla Panamericana por Puerto Rico, situaciones históricas que usted desconoce, porque usted no conoce esa historia. Pero en el 1986, ella ya estaba representando a Estados Unidos. Tuvo que hacerlo, no había más nada, no podía representar a Puerto Rico. ¿Qué más iba a hacer? Renunciar. Ah, pues no voy a jugar más. Pues me voy, me quito del tenis. Pues no puedo jugar por Puerto Rico, pues no puedo hacer más nada. Entonces. Conozca su historia. No repita como un imbécil lo que le han contado otras personas que tienen agendas políticas. Eso es lo que usted no entiende. Hay una agenda política detrás de todo esto. Hay una agenda política detrás de lo que critican a Yasmin Camacho Quinn. Hay una agenda política detrás de lo que critican a Gigi Fernández. Pero si es que esa es no está realidad como país, somos un Estado libre asociado. Somos puertorriqueños. Pero un territorio americano. E -e ese es el, 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 el reguero de, de, no, de lo que somos nosotros. Le guste, no le gusta a usted, eso es lo que nosotros somos. Y nuestra historia deportiva plasma esa historia en estas tres mujeres: una boricua representando a Estados Unidos y una americana representando a Puerto Rico. Y una muchacha que es Mónica Puy, nacida en Puerto Rico, que representó a Puerto Rico. Ahí está nuestra historia en tres mujeres. Qué bueno que nuestra historia política está plasmada en tres mujeres. Y nos debemos de sentir orgullosos. Ahí está la historia. Usted no la puede cambiar. Esa es nuestra historia, nuestra realidad, lo que nosotros somos como país. Una boricua que representa a Estados Unidos. Una de Estados Unidos que representa a Puerto Rico. Y Mónica Puy ya está. Porque Yasmin Camacho Quinn nació en los Estados Unidos. Ya, ella es estadounidense, de madre puertorriqueña, pues puede representar a Puerto Rico. ¿Es boricua? Sí, porque se siente boricua. Usted no es el que da ese pasaporte, usted no es el que decide sí o no, usted no tiene esa licencia. Esto no es como el Global Entry o el, o el, o el pre-check en el aeropuerto, que, que una compañía decide si usted lo tiene o no. Los sentimientos no se debaten, se respetan. Pero usted no decide. Ella se siente boricua. Ya está. Y Gigi Fernández representa a Estados Unidos. Y usted no decide si ella es menos boricua por eso o no. Usted cuente la historia como es. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la primera mujer puertorriqueña en ganar oro olímpico? ¿Quién es? Se llama Gigi Fernández. Y si usted da otra contestación, o entonces usted está entrando en, en otros detalles que no son relevantes. Por lo menos no para esa pregunta. Si yo le pregunto cuál es la primera mujer en ganar medalla de oro olímpica, la primera mujer puertorriqueña en ganar medalla de oro olímpica, ¿quién es? Es Gigi Fernández. Ya está, no se complique. A ah, los que quieren contar, los que quieren dividir, los que dicen ser patriotas que no lo son, lo que quieren es dividir el país. Te van a decir: ¿Cuál es la primera mujer puertorriqueña en ganar oro por Puerto Rico? Ah, esa es Mónica Puy. La intención de esa pregunta es dividir. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera mujer en ganar medalla de oro olímpica? Boricua, es Gigi Fernández, y la segunda, Mónica Puy, y la tercera, Yaminka Macho Queen. ¿Cuál medalla vale más? Bueno, pues cada cual que sienta lo que quiera. Pero esa es la realidad. La primera es Gigi, la segunda es Mónica y la tercera es Yaminka Macho Queen. Ah, lo que pasa es que pensamos, comenzamos a hacer lo que es en la escuela. Eh, vamos a cambiarle el predicado, vamos a añadirle, vamos a añadirle un poquito a la oración por Puerto Rico, para que usted se sienta más orgulloso. Porque si usted, si un boricua lo hace por Puerto Rico, pues usted se va a sentir más orgulloso. Y si usted se siente así, yo lo respeto, yo lo respeto, claro que lo respeto y se lo juro que lo respeto. Pero usted tiene también que respetar a los que van a pensar. Que las tres medallas valen igual. Como si yo tuviera. Yo tengo dos hijos. Denzel y Alonso. Los amo a los dos. Son mi vida. Vamos a poner que Denzel me diga, papá, yo voy a representar a Puerto Rico. Y Alonso me diga, papá, yo voy a representar a Estados Unidos. ¿Usted se cree que yo voy a querer más a Denzel que Alonso? ¿O usted se cree que yo voy a querer más a Alonso que a Denzel? Son mis hijos. Circunstancias y decisiones que tomaron. Pero cuando lo logren, los dos son razón de orgullo. Son boricuas, son puertorriqueños, son de aquí. Pues ya, ¿cuál es la estupidez? ¿Por qué caemos en esto? ¿Por qué le permitimos a personas que tuvieron agendas en los 90 y nos vendieron una historia errónea? Una historia que no parece de patriota. Una historia que parece de... de, de, de. Yo no sé, de, de, de Halloween. No, oh, no. Chacho. Representa a Estados Unidos. Traidora. ¿De qué usted está hablando? ¿De qué usted te está hablando? Dinosaurio. Eso es lo que usted es, un dinosaurio. Eso es lo que usted es, un dinosaurio. Termino. Eh, dice, eh, dice José Ernesto Lugo Bernier. Dice Play, soy de Carolina viviendo en Texas. Tengo dos nenas nacidas en Puerto Rico, pero se están criando en Texas. Aunque se estén criando en Texas, ellas saben que son boricuas hasta el fin. Y usted lo está haciendo muy bien. Lo felicito, José Ernesto Lugo Bernier. Y si alguna vez sus hijas representan a los Estados Unidos, sepa que si tienen éxito, son orgullosos puertorriqueños. Y no son menos que Mónica Puy y no son menos que Yasmín Camacho Queen. No lo son porque toman la decisión de representar a Estados Unidos. No lo son. Y si usted lo piensa, bueno, pues yo lo respeto, pero para mí no lo son. Voy para acá. Eh, dice Lemuel Santana, no trates de meter la ofensa de mujeres en esto súper fuera de contexto. No, usted está equivocado. Primero, que Lemuel, usted es hombre. Eso usted no va a entender. Pero cuando nosotros hablamos de las decisiones que se toman, una pregunta. ¿Por qué este mismo trato o este mismo contexto no se lleva con Vasallo, el nadador boricua? ¿Por qué esto es con una mujer? ¿Por qué usted se siente que la puede ridiculizar en las redes? ¿Por qué usted siente que puede cuestionar su decisión? ¿Por qué? Eso es todo. Yo considero que está muy en contexto. Muy en contexto. Porque a veces sentimos que como mujer yo puedo criticar, yo puedo decirle esto, yo puedo decir lo otro, yo puedo cuestionarla. No, esa fue su decisión y hay que respetarla. ¿Por qué usted no la puede respetar? ¿Por qué hubo que humillarla? ¿Por qué hubo que llamarle traidora? ¿Por qué personas en los 90 que eran personas que comunicaban el deporte la llamaron traidora, vendepatria? Esos fueron hombres. Créame, muchos de ellos no están ya con nosotros. Han fallecido. Pero ellos fueron los que contaron la historia. Mi responsabilidad con esta generación, como miembro de un programa de deportes en FM, el único, en Puerto Rico, yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que contar la historia como es. Los periódicos no lo hacen. La mayoría de la gente en los medios no conoce el deporte. Créame, no lo conocen. No lo conocen, gente. Frustrante. Sigo para acá. Eh, Ángel David Rodríguez Bonet, allí lo que la hace menos boricua es como le tira fango a Mónica y a Yasmin. Es una falta de respeto, no tiene excusa para hacer eso. La pregunta es, si ese mismo señalamiento tú se lo haces a los que la critican y le tiran fango a ella. Eso es todo. Yo quiero que usted sepa que la misma indignación que usted siente por lo que ella hace, es la misma indignación que tendría que tener con los que critican a Gigi Fernández. Es lo mismo. Yo loco, lo que pasa es que ustedes no están en sus zapatos. Y desde la posición donde usted está, usted es un fanático al igual que yo, y no entendemos en contexto el atropello moral al que ella ha sido sometida, no hoy, en los últimos 20 años, 25 años. ¿Eso es lo que usted no entiende? Porque usted no lo vivió. Yo no estoy justificando sus malas acciones. Yo no estoy defendiendo sus errores. Sus errores son de ella. Y ella tiene que asumir las consecuencias de cada uno de sus errores pero nosotros como país hemos cometido errores con ella también. ¿Cuándo los vamos a reconocer? ¿Cuándo vamos a levantar la mano y vamos a decir, sabes algo, hemos sido injustos con posiblemente, y usted puede argumentar esto, es la atleta más exitosa en la historia de este país, en su deporte, 17 Grand Slams, y a nivel olímpico, ganó dos medallas de oro. ¿Hay algún otro atleta puertorriqueño que tenga dos medallas de oro? No. ¿Hay algún otro puertorriqueño que haya ganado 17 títulos de Grand Slam en su deporte? No. Ok. Pues entonces, pues yo creo que ya está en esa conversación. Yo la tengo a nivel de lo que logró en su deporte. Ya fue número uno en el mundo. La mejor en su deporte en el mundo. Adicional le metió 17 Grand Slam y adicional ganó dos medallas de Oro Olímpica. Clase resumé. Pero usted es el caballo y usted la denigra, usted la humilla y la ridiculiza en las redes sociales porque ella vino a tuitear cerca de las 9 de la noche. Pero durante todo el día habían barrido el piso con ella en las redes sociales. Ella no había escrito nada. So, no se esconda hoy de que usted le tira porque ella tira fango, porque usted le lleva tirando fango todos los días cuando usted puede. Y usted le deja saber todos los días que usted no se siente orgulloso de ella. Y usted le deja saber todos los días que a usted le vale madre lo que ella logró. Pues ese es su mecanismo de defensa. Bien o mal, eso es lo que ella hace. Ah, déjame ver por acá ya, demasiados comentarios. Eh, David Rivera dice: toda la gloria para Yasmin es un orgullo para nuestra isla. Ella decidió portar nuestra bandera. Eso la hace más puertorriqueña que las que la critican. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que toda aquella persona que hoy decidió criticar a Yasmin Camacho Quinn no es puertorriqueño. O no merece ser puertorriqueño. Pero también pienso que todos aquellos que critican a, a Gigi Fernández por la decisión que tomó en el 1986, porque esa decisión no la terminó en el 92. Para que ustedes no tienen contexto histórico, pues también ustedes. ¿verdad? No son tan puertorriqueños. Pues si ustedes no conocen su historia, pues entonces de qué rayos están hablando. Ustedes opinan como, como el papagayo, porque sí, porque yo voy a opinar, porque yo, eh, porque sí. Nada, gente, le quiero dar las gracias a la gente de Fuse Telecom, eh, que son las personas que me dan internet eh, para todas las, ¿verdad? los podcasts que nosotros hacemos. Sabes que estamos haciendo rewind, ya viene por ahí lo que es one and one. Esperamos tener la primera entrevista de la segunda temporada arriba el miércoles 11 de agosto a las 9 de la noche, así que bien pendiente y como quiera, ¿verdad? Y como le dije ahorita, quiero darle la gracia a la gente de Fuse Telecom, es internet de alta velocidad, si usted ve estas transmisiones, perfecto, se ve súper bien, no se caen, eh, son personas que si usted los llama ahora mismo, bueno, no ahora, porque obviamente a esta hora ellos no están trabajando, pero mañana usted los llama para una orientación y quiere una instalación, en menos de 72 horas usted los va a tener trabajando para usted y consiguiendo el internet que le va a resolver eh, sus días pero tiene que llamarlos al 787-953-3873-787-953-3873 con la gente de Fuse Telecom. Ellos dan conexión exclusiva de fibra óptica para negocios o residencias y conexión para sus eventos. Buenas noches a todos los que se conectaron a través del chat. Yo creo que, espero que hayan entendido. Mañana los espero a todos en la Garata de la Mega, el programa radial el cual conduzco todos los días en Puerto Rico. ¿Cómo lo puede escuchar si no vive en Puerto Rico? Sencillo. Descarga la aplicación La Música, busca la Mega 106.9 y a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, estamos al aire, de 11 a 1. Y a usted que me está viendo en este podcast, los espero mañana con Lío, Juancho, Deporte PR, eh, Odanis eh, y todos los muchachos. En la garata. Por ahora, ya son las 12 y 28 de la madrugada. Váyanse a descansar. Vamos abajo. Que voy a Puerto Rico.